Hola amigos de YouTube, me da mucho volver a saludar a los amigos. Hoy sábado 16 de diciembre de este año 2023. Pues hoy amigos se inauguró el primer recorrido del primer tramo del Tren Maya. Estuvieron asistiendo pues muchas personas, los boletos por ahí se acabaron muy rápido, pero pues para la gente, para los ciudadanos que alcanzaron a hacer este primer recorrido, sé que tenemos las primeras impresiones amigos. Para mostrarles la experiencia que tuvieron los usuarios que sí les tocó, como les comento, poder adquirir el boleto, ¿no? Y cabe comentar, amigos, pues el presidente Andrés Manuel cumpliendo los proyectos que él se propuso para este gobierno, como ya de sus proyectos. Les recuerdo, amigos, ya tenemos un montón de plantas eléctricas que eran de los españoles, que ahora son mexicanas. Está la refinería de Dos Bocas, está el aeropuerto y todas las refinerías que ya se tenían, pues que ya lo repararon, ¿no? Que les echaron, ¿no?, así que arreglos, ¿no?, para que funcionaran al 100, porque no estaban trabajando bien. La verdad, amigos, ahora que se termine el gobierno de Andrés Manuel, yo creo que se le va a extrañar. Todos los ciudadanos vamos a extrañar al presidente Andrés Manuel, porque yo lo que llevo de vida aquí, amigos, el gobierno, desde que yo tengo conciencia, nunca había habido un gobierno pues que tratara de corregir los males desde la raíz. Es cierto que el presidente ha tenido muchos contratiempos, pero pues se entiende, amigos, por parte de la oposición, pues que ellos a fuerza están acostumbrados a robar, y ya piensan que robar es parte del trabajo del día a día, ¿no? Por ahí los opositores. Entonces, por ese lado, amigos, pues es entendible el tipo de situación, ¿no? Y bueno, lo comento para los que dicen que, ay, es que no, dijo que iba a terminar completa, no la va a terminar. Esperemos que si la termine completa. Y si no la termina, pues es parte de todas las trabas que han puesto los opositores con los terrenos, los artistas como Derbez y otros de Televisa y otros cantantes de segunda mano que se hicieron ambientalistas y pues estaban criticando al Tren Maya, ¿verdad? Pero bueno, hoy es un día de celebración, no es un día de hablar de... Así que estos mequetrefes, mentalistas, entonces vamos a poner la pantalla, amigos, para leer lo que es la información. Esa nota la está publicando el día de hoy, 16 de diciembre, está en la página de Aristegui. O Charistegui, como ya algunos ya la conocen, porque ya ven que la señora conversaba con Peña Nieto, sí le dolió que le investigaran a su hijo y sus entrañas, y allí nada más le enseñaron el billete y se le fue el amor, ¿no? O se le olvidó lo que sintió como madre en aquella época. Está Carmen Aristegui. Y pues bueno, dice así: así se vivió el primer viaje con turistas en el Tren Maya. Los pasajeros abordaron la estación de San Francisco en Campeche con rumbo a Cancún. Tenemos a dos señoras ya grandes, una con discapacidad y pues la otra, imagino que van a estar cuidando, se parecen, han de ser hermanas. Entonces dice: este sábado 16 de diciembre arrancó el primer viaje con turistas a bordo del Tren Maya, tras ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes. A través de X, antes Twitter, la cuenta del Tren Maya compartió algunas fotografías de sus primeros pasajeros, uno de ellos portando playeras exclusivas al tren. Pues lo que pasa es que se la vendí, mi amigos. Es como cuando vas a un concierto, me venden playeras y todo el que se va a presentar. Pues acá lo mismo, ¿no? Por el evento. Compartimos los rostros de los primeros pasajeros del Tren Maya. Se lee en el mensaje un poco después de las 7 de la mañana. Los pasajeros abordaron en la estación San Francisco en Campeche con un bacán. Tenemos esta nota de Twitter. Primeros usuarios, se fijan, el tren se ve muy moderno. Para los que decían que no, que era pantalla verde, ahí está el tramo. AMLO abordó el primer viaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el primer viaje que realizó el Tren Maya el viernes 15 de diciembre, tras concluir el acto inaugural del proyecto insignia del Maya. Luego de su conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo Campeche con motivo de inauguración de la obra, AMLO abordó el vagón que recorrerá al sur del país hasta llegar a Cancún. Tenemos un video, amigos,
vamos a tratar de reproducirlo. Este día los ojos del mundo voltean al sureste de nuestro país. Entra al paraíso de nuestro Caribe mexicano a bordo del imponente Tren Maya y sé parte de la historia. Con los primeros rayos del sol, este 16 de diciembre, Quintana Roo le dará una nueva bienvenida a México y al mundo. Ven y conoce la estación Cancún, la puerta de entrada al mundo maya, e inicia un mágico recorrido por todos sus rincones. Deleítate con sus bellas postales mientras te adentras en la profundidad de la selva. Desde el inicio, déjate cautivar por las maravillas y riquezas naturales que nos ofrece esta joya del Caribe mexicano. Súbete al tren que te conectará con la modernidad y el pasado cultural de nuestro país. Concéntrate en el placer de viajar, porque el Tren Maya te hará vivir una experiencia única con los más altos estándares en tecnología, seguridad y confort. Visita nuestra página web www.trenmaya.gov.mx y adquiere tus boletos. Acércate con nosotros y disfruta de la experiencia única del Tren Maya. No te vas a arrepentir, porque la magia de Quintana Roo se quedará en tu corazón. Tu viaje inicia en el Tren Maya. Todos somos Tren Maya. Gobierno de México. Amigos, aquí tenemos ya pues el primer spot de los paisajes de la Riviera Maya. Como ven, pues siempre se ha caracterizado la Riviera Maya como uno de los lugares más turísticos por sus paisajes, por sus aguas cristalinas, como también pues por la cultura, ¿no? De los mayas, pues más. Continuamos con la lectura, amigos. Dice: previo a que partiera el vehículo, develó una placa junto con la gobernadora de Campeche, Lourdes Sansores, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y los representantes de las empresas que llevaron a cabo las construcciones. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo, declaró AMLO, y inicio de su rueda de prensa diaria. Tenemos otro video, amigos, vamos a reproducir y vamos a escuchar las palabras del presidente. Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en Campeche en este día verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1,554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo, Campeche-Cancún, luego Cancún-Palenque y posteriormente, desde Cancún a Chetumal, por el lado selva, los límites con Guatemala, Calakmul, de nuevo a Campeche, a Escárcega y Palenque, y se cierra todo el circuito de los 1,554 kilómetros del tren. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Me impugnaron por... Pues ahí tienen, amigos, las
palabras del presidente Andrés Manuel, una obra como la que no hay alrededor de nuestro globo terráqueo de color azul, amigos. Entonces, la verdad, amigos, enhorabuena. La verdad, excelente gobierno que haya llevado Andrés Manuel. Y el gobierno de Andrés Manuel, amigos, la verdad, fuera mejor, fuera un avance mucho más largo de la cuarta transformación, si no tuviéramos tanto delincuente de cuello blanco aquí en nuestro país. La verdad, amigos, fuéramos un país mejor, más alivianados en lana. Desgraciadamente hay mucho político que está a favor de los empresarios que son corruptos, de empresarios como Salinas Pliego, bueno, para no decir nombres, amigos, los empresarios que no pagaban impuestos, que tenían trueques con la luz y trueques pues ahí con agandalles del agua potable, ¿no? Para no decir nombre de empresas, pues ahí ya saben de qué empresas son, qué empresarios son. Y pues lo malo pues que hay gente que tiene que trabajar para ellos, pues porque aquí las cosas tampoco son como para darte el lujo de no trabajar para dicha marca. Ojalá, y esperemos en un futuro, si nosotros los empleados, todos los que somos empleados, como comento, yo también soy empleado, no nada más soy dueño de Cibercafé, también me ha tocado estar trabajando ahí para empresas, entonces nos pedimos dar el lujo de escoger con quién trabajar y con quién no. Al igual siempre es darme el lujo, pues uno ve si te conviene leer, si no te conviene no le entras. Pero estaría mejor, más holgado, tal vez más adelante, las marcas de los empresarios que son deshonestos, la verdad, si no tienen empleo, pues tienen que mejorar las condiciones, ¿no? Para los trabajadores. Ya viene el aumento del salario mínimo, ya para enero. Entonces, la verdad, amigos, este gobierno, Andrés Manuel, muy bien, amigos, creo que se le va a estar de pronto. Ya cuando decide, pues, él terminar su mandato y por retirarse, ¿no? Enhorabuena para toda nuestra República Mexicana. Queremos que sea un ejemplo la política de Andrés Manuel para el resto del globo terráqueo. Hasta aquí mi video, amigos, si puedo sacar con mucho su super like, que marcan los comentarios en este video. Y yo los veo en el siguiente video. Chao.